Quisiera destacar un aspecto de la enorme obra de don Miguel León Portilla, que es la que se relaciona con su defensa de los pueblos amerindios y de sus lenguas. Al paso de los años, don Miguel se ha convertido, diría yo, en el principal portavoz de la lucha de los pueblos amerindios y también de muchos lingüistas como yo, porque se respete la dignidad de estos pulgar, lo que ha escrito don Miguel León Portilla, e incluso su actividad permanente, quizás ahora no por su salud delicada, pero todos lo hemos visto participar activamente en esta promoción de los pueblos y de sus lenguas. Yo creo que es uno de los aspectos de don Miguel que van más allá del filólogo y el historiador que es, a un compromiso con nuestros pueblos amerindios. Y para todos los mexicanos, don Miguel León Portilla debe representar el mejor ejemplo de lo que es un hombre de cultura, un hombre que aprendió tanto como pudo de su entorno, que recogió la cultura pasada y presente de los mexicanos y que nos está dejando una herencia cultural absolutamente extraordinaria. A mí me impresionó cuando, siendo muy chico, estando en el bachillerato, leí La visión de los vencidos, y es una obra epopéyica, absolutamente comparable a la Ilíada, una de las grandes, grandes tragedias de la historia de la humanidad. Pero probablemente el aspecto que a mí me conmueve más de don Miguel, aparte de tener la suerte de muchas veces sentarme a su lado y de sentirme un amigo de él, es el hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos, capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana, sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado, que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales, en términos de conocimiento del ambiente, en términos lingüísticos. Y para él no son solamente un vestigio del pasado, sino una realidad viva de México. Yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el Colegio Nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en náhuatl, que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea con nuestro pasado y con ese otro componente de México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera. Leopoldo García Colín Scherer fue físico y se integró al Colegio Nacional en 1977. García Colín explicó teóricamente por qué a nivel microscópico hay procesos de la naturaleza en los que existe la irreversibilidad. Esto quiere decir que cuando un fluido cambia de fase, hay alteraciones moleculares que no son reversibles en el tiempo o que no es tan fácil que regresen a su estado original después de que cambiaron. Por ejemplo, cuando se quema una hoja de papel, sería imposible que se convirtiera en una hoja de nuevo. García Colín tiene una aportación en el campo de la astrofísica gracias a su ecuación maestra con la que vincula el mundo macroscópico con el microscópico. Con esta ecuación, a través de las matemáticas, se pueden encontrar propiedades de los sistemas físicos para explicar fenómenos como el calentamiento, el enfriamiento, las transiciones de fase de la materia, la difusión de una sustancia con otra, o simplemente la razón de ser de los procesos de la naturaleza y por qué existe el fenómeno de la irreversibilidad. Hola, soy Mardonio Caraballo, soy escritor, escribo en náhuatl y en castellano, en Ixtlapaloa, Nochi, Nopatlentle, Machitiani, Tocan, Miguel León Portilla. Hola, ¿cómo están? Bueno, envío un saludo al maestro Miguel León Portilla.
Pienso que la obra del maestro ha sido fundamental para entender a México, sobre todo desde sus personas y sus habitantes anteriores, los que llegaron primero, como dirían los zapatistas, ¿no? Pienso que es fundamental su entendimiento para con aquellos hombres y mujeres de los cuales nos había contado una versión que en algún sentido dignificara, a su vez que acusara todo lo que había ocurrido en un tiempo. Creo que es importante, es un hombre de su tiempo, si bien pienso que la gran contribución de Miguel León Portilla sobrevive al tiempo, también pienso que ha acuñado de cuya agua han abrevado múltiples artistas, múltiples escritores, ahora en lenguas originarias, que sin duda están haciendo una revolución con respecto de quiénes son, con respecto de la identidad, con respecto de México, quiénes somos los mexicanos, por qué somos como somos y por qué nos vemos como nos vemos. Y pienso que todas esas reflexiones no podrían haberse dado si no hubiese un inicio, y pienso que en ese sentido, en la historia, para entender a la historia que tenemos ahora, para comprender a los pueblos indígenas, en la narrativa nacional me parece fundamental el agua, digamos, el abrevadero que se llama Miguel León Portilla.
Bienvenidos al Colegio Nacional en esta segunda parte del breve, pero por lo menos por el resultado de ayer, yo diría que muy buen ciclo de Zapata. Yo no sé quiénes estuvieron ayer, de los que están aquí presentes, pero a mí me pareció una mesa redonda. De verdad, aprendí muchísimo y lo que ya sabía lo volví a aprender mejor. Hoy va a ser una aproximación a Zapata absolutamente distinta. Ahora no va a ser Zapata desde la literatura. Ahora Zapata va a ser visto desde la perspectiva de un historiador cuyo tema fundamental es la Revolución Mexicana. Para mí, Alfonso Reyes es una medicina a mi diletantismo. Me complementa perfectamente, pero mi tema, profesionalmente hablando, es la Revolución Mexicana. Aunque como a todos nos pasa, son más bonitos los hobbies que las obligaciones. Entonces, Alfonso Reyes, pues claro que me gusta más, pero mi familia ha vivido de mis estudios sobre la Revolución Mexicana desde hace muchos años. Y vamos a hacer un acercamiento general a Zapata. No me voy a concentrar en el aniversario de su muerte, concentrar en su muerte, a pesar de que este año es el aniversario, porque ya lo dijimos ayer, pero para quienes no estuvieron con nosotros, agosto de 2019 es también una efeméride importante respecto al zapatismo, porque se cumplen 140 años de su nacimiento. Él nació un 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco. Entonces, podemos utilizar cualquier fecha. Yo preferí agosto, porque me interesa más el Zapata vivo. Me interesa más. Perdónenme, déjenme quitar esto. Y lo voy a apagar. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Decía porque me interesa más el Zapata a lo largo de la Revolución Mexicana y no solamente su asesinato. Yo entiendo, lo decía muy claramente un queridísimo profesor, que la historia calendárica, la historia broncínea, a veces nos orilla a hacer interpretaciones festivas de los héroes, conmemorativas, celebratorias. Y bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es dar una visión, digo, crítica, y en buena medida lo puedo decir crítica porque Zapata aguanta eso y más. O sea, por más críticas, y de eso con esto inicio, por más críticas que yo le pueda dirigir a su movimiento durante la Revolución Mexicana, Zapata está más allá de eso. Es uno de los auténticos protagonistas de la Revolución Mexicana. Es más, podría decirse que sin Villa, así está mejor, sin Villa y sin Zapata, la revolución no hubiera sido revolución. Aunque el hubiera no existe. El hubiera es un verbo que no se conjuga en historia, así que vamos a analizar lo que se tuvo. Y en eso está perfectamente enmarcado Emiliano Zapata. Debo comenzar señalando que hay dos acercamientos canónicos, ya muy consolidados, con muchas obras, con muchos argumentos a Zapata. Uno es la historia gubernamental. Fíjense que no le dije historia oficial, le dije historia gubernamental porque también la Iglesia tiene su historia oficial, también los movimientos sociales tienen historia oficial, todas las instituciones, países, buscan tener una historia oficial. Entonces, para precisar más, yo digo que la historia, la versión gubernamental en México, pues fue durante muchos años predominantemente la asociable al PRI.
El PAN no llegó a generar una visión histórica en los años que estuvo en el gobierno. Y la visión actual, pues parece que sí llega con muchos ánimos, con muchos arrestos de cambios, de precisiones, de reinterpretaciones. A veces yo creo que hay que ir un poco más despacio a acompañar estos cambios, estas propuestas de modificación con argumentos de mucho peso. Si no, no se van a consolidar. ¿Cuál es? También hay una visión de la izquierda política, de la izquierda universitaria, que se distingue en cierto sentido de la visión gubernamental, pero que también coinciden en varios puntos. Entonces, Zapata es un caso curioso en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles serían los puntos de divergencia? El principal punto de coincidencia es que casi toda la historiografía zapatista, la gubernamental y la de izquierda, es partidaria de Zapata. O sea, Zapata es un personaje que tiene una buena historiografía, ¿sí? La historiografía le ha hecho justicia a Emiliano Zapata. ¿Cuáles serían las principales divergencias? Bueno, la historia gubernamental elude la lucha entre Zapata y Madero y Zapata y Carranza. La minimiza, ¿sí? Como si todos fueran miembro de un gran proceso unívoco y consensuado. Destaca la historia gubernamental, la lucha contra Huerta, contra Díaz, el periodo del que padeció de usurpaciones agrarias, en fin, pero las confrontaciones con Madero y con Carranza no las puede negar, simplemente las elude, ¿sí? Otra postura que caracteriza la visión gubernamental es considerar al Plan de Ayala como un antecedente, tal vez el más importante, junto con el programa del Partido Liberal de la Constitución de 1917. Así, para evitar comparar y confrontar el Plan de Ayala y el artículo 27, que tienen enormes diferencias. La historia de la izquierda, la visión histórica de Zapata desde la izquierda, al contrario, subraya las luchas contra Madero y contra Carranza y sostiene. Zapata es el único que se mantuvo en armas contra Díaz, contra León de la Barra, que casi siempre se lo brincan. Fue un momento importantísimo de la lucha de Zapata, contra Madero, contra Huerta, contra Carranza, y ahí concluyó su etapa bélica. Y también la historia desde la visión de la izquierda, la historia del zapatismo desde la visión de la izquierda, sostienen que el Plan de Ayala es superior al artículo 27, que el Plan de Ayala debería haber sido prácticamente el programa de desarrollo nacional. Esto implica que también consideran superior al programa de la convención frente al programa del constituyente de Querétaro. En ambas cosas se equivoca la izquierda. El programa de la convención no era superior al del Congreso de Querétaro, y el Plan de Ayala no era superior al artículo 27. El artículo 27 es de otra dimensión, ¿sí? Tal vez menos radical en su discurso, pero abarcaba más territorio nacional, consideraba las realidades de otras regiones ajenas a Morelos o distantes de Morelos, y además tomaba en cuenta otras realidades en la estructura de la propiedad agraria en México para 1917. Dicho lo anterior, ya podemos entrar ahora, y voy a dar una versión que no se puede ubicar ni en la gubernamental ni en la izquierda, ¿sí? Yo voy a proponer una interpretación distinta, que es la del académico que no tiene una posición política que supere a su compromiso con la izquierda, con la historia. Mis preferencias políticas nunca han estado ni estarán por encima de mi visión de la historia. ¿Cuál sería el punto de arranque para intentar entender a Emiliano Zapata?
Bueno, muchos historiadores, colegas, queridísimos, compañeros de trabajo de tantos años, sostienen que el zapatismo fue el único, estamos hablando de los grandes movimientos, porque la Revolución Mexicana tiene grandes movimientos y tiene muchos movimientos regionales. Los vamos a hacer a un lado hoy, ¿sí? Nos vamos a concentrar en los grandes movimientos. Y estos colegas sostienen que el zapatismo fue el único movimiento campesino típico de aquellos años. Yo diría, tal vez sí, el movimiento villista es un movimiento con un enorme ingrediente campesino, ruralista, pero que a su vez incorporó otros contingentes, muchos vaqueros, muchos excolonos militares, muchos ferrocarrileros, mineros, que lo que producía el norte del país. Los movimientos sociales se nutren de lo que produce la región en turno. Entonces, el villismo es, digamos, socialmente más complejo. De considerar al zapatismo como el único movimiento campesino típico, el único movimiento auténticamente ruralista de la Revolución Mexicana, se pasó a un segundo nivel y se dijo, el zapatismo prácticamente es un movimiento autónomo dentro de la Revolución Mexicana, un movimiento autoaislado, un movimiento ajeno a la corriente general de la Revolución Mexicana, a lo que en inglés dirían el mainstream de la Revolución Mexicana, ¿sí? La corriente fundamental. Bueno, yo la verdad no acepto esta idea de que el zapatismo fue una lucha paralela al resto de la Revolución Mexicana. Obviamente, tuvo particularidades, muchas particularidades y muy pronunciadas. Y tuvo algunos momentos de autonomía o de marginación, pero siempre estuvo vinculada al proceso, ¿sí? La rebelión zapatista siempre estuvo vinculada al proceso general de la Revolución Mexicana. Tenemos aquí la primera imagen. Los invito a ver el estado de Morelos. En esas condiciones geográficas, ¿sí? Circundado por el Distrito Federal, por Guerrero, por Puebla, con vecindades cercanas a otros estados, no se puede decir que el zapatismo podía estar al margen de la Revolución Mexicana. El zapatismo tenía una geografía plenamente integrada al resto del país, ¿sí? Segundo, la economía de Morelos estaba perfectamente integrada a la economía nacional y yo podría decir incluso por algunos años a la economía internacional. O sea, ya para finales del Porfiriato, la caña de azúcar, el azúcar, se exportaba a varias regiones del mundo. Y además hay que pensar, Morelos no solamente producía azúcar, hay diferentes regiones dentro de Morelos. La región cercana a Ciudad de México, por ejemplo, producía carbón, producía madera, producía leña, que servía para la construcción y para el calentamiento de ciudades como México, como Cuernavaca, la parte fría de Cuernavaca, como Puebla, etcétera, etcétera. Además de tener una geografía y una economía integradas, la cronología del zapatismo es una cronología común a la Revolución Mexicana. Estalla en 1910-11 y concluye en 1919-20, o sea, es parte del proceso revolucionario, con sus particularidades, sí, pero parte del proceso revolucionario. Al grado de decir, ya lo dije, la Revolución Mexicana sin zapatismo y sin la lucha norteña hubiera sido una lucha clasemediera. Vean ustedes a los demás protagonistas de la Revolución, realmente representan intereses sociales que podemos identificar con las clases medias. Y además de no haber estado zapatistas y villistas en la Revolución, las demandas del proceso revolucionario hubieran sido predominantemente políticas. No reelección, ilegalidad de Huerta, pero quienes incorporan a la revolución los reclamos sociales son el zapatismo y el villismo, distintos, ¿sí? Coincidentes en algunos puntos,
pero son los dos grandes conglomerados que presentan reclamos sociales. Por otro lado, el zapatismo sin Revolución Mexicana, o sea, el zapatismo sin Madero, sin Carranza, hubiera sido una rebelión campesina, nada más. Pero repito, quitemos el hubiera. ¿Qué tuvimos? Pues tuvimos una revolución, y este es el valor del zapatismo, uno de los valores. Gracias al zapatismo, la Revolución Mexicana no fue únicamente norteña. Primero que todo, olvídense de esta idea de que el 20 de noviembre tomaron las armas mexicanos en todas las regiones del país. Esto solo se puede encontrar en los discursos de algún político chiflado, ¿sí? Y en algunos de los murales de Diego Rivera, que no tiene nada de chiflado, tiene otras perspectivas. La revolución fue básicamente un movimiento norteño, con el agregado de una rebelión importante en el centro-sur del país. Gracias al zapatismo, que no nada más fue Morelos, Guerrero, Puebla, Distrito Federal, El Ajusco, Milpalta, Tlalpan. Gracias a este movimiento, la Revolución Mexicana fue birregional. Fíjense nada más, birregional. Es lo más que podemos decir. Y por otro lado, que también es, a mi modo de ver, pues muy importante, los movimientos norteños son movimientos modernizantes, son de poblaciones modernas. ¿Sí? Los Carranzas tenían en Coahuila desde el siglo XIX, los Madero tal vez desde el siglo XVIII tardío, puede ser que de orígenes judeo-portugueses, de Madeiro, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no tienen la antigüedad que tienen las comunidades agrarias en la región que hoy conocemos como Morelos. Es una antigüedad que trasciende, que va más allá de la llegada de los españoles. Los tlahuicas ya estaban en esa zona antes de que llegaran los españoles y empezaron inmediatamente las reestructuraciones de la propiedad y de la política desde el siglo XVI, desde Hernán Cortés, que fue a poner haciendas en esa región del país. Entonces, en síntesis, ¿qué le dio el zapatismo a la revolución? Ya vimos una cosa, propuestas sociales, básicamente agrarias. Segundo, birregionalidad, presencia territorial en otra zona del país. Tercero, Honduras. ¿Qué estoy entendiendo por Honduras? Que es, por un lado, los norteños ven hacia un proceso de modernidad. Los zapatistas ven adentro, ven a la Arcadia de los siglos anteriores. Como diríamos los mexicanos, se ven el ombligo. Eso es, a mi modo de ver, lo más importante del zapatismo. Ahora bien, después de estas tres caracterizaciones, tenemos que entrar ya al análisis más detallado. Y la pregunta inicial para ver el análisis más detallado es, ¿cuáles fueron las causas por las que surgió el zapatismo en esa región del país? ¿Cuáles fueron las causas por las que surgió en esa región del país en ese momento de la historia, 1910, 1911? Lo digo porque todos los que estuvieron en la Revolución Mexicana tuvieron causas distintas. Madero tenía unas causas, tenía unas banderas, Villa las suyas, Carranza las propias, ninguno coincidía en todos sus reclamos. En algunos sí, por ejemplo, va a ser unificador el reclamo en contra de Porfirio Díaz. Pero hay otras banderas que no comparten los diferentes grupos. Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las que estalló el zapatismo en esa región y en ese momento de la historia? Yo las divido en dos. Unas, las socioeconómicas. Y dos, las políticas. Por socioeconómicas entendemos lo que sigue. Se ha dicho hasta el cansancio, quienes estuvieron ayer, recordarán que uno de los ponentes, José Manuel Mateo, habló de un libro precioso del maestro Sotelo Inclán, Raíz y Razón de Zapata, que es la historia de Anenecuilco realmente, más que de Zapata. Zapata aparece en el último capítulo del libro, es la historia agraria de Anenecuilco.
Y lo que nos dice esa historia es que fue una comunidad, un pueblo usurpado por las haciendas vecinas. ¿Esto qué quiere decir? Que las haciendas vecinas tienen que ser las vecinas, no pueden ser haciendas distantes. Les toman tierras y las incorporan a la propiedad de la hacienda. No voy a entrar aquí en detalle, las usurpaciones se dan bajo ciertas condiciones y en cierto momento, ¿sí? No es un proceso generalizado. Y también, por lo general, las usurpaciones eran parciales. Yo no le quito toda la tierra al pueblo vecino. Uno, porque su enojo va a ser tal que voy a entrar, voy a estar en peligro, ¿sí? Dos, voy a tener que ofrecerles trabajo para sustituir los ingresos que tenían con la explotación de esas tierras todo el año. Mejor le hago una usurpación parcial y gano dos cosas. Gano incorporar más tierras a mi hacienda y gano también mano de obra, porque esas comunidades lo que van a hacer es, a pesar de haber sido usurpadas por las haciendas, van a ofrecer su mano de trabajo a ellas porque son las vecinas, son las cercanas a su comunidad. Imagínense ustedes lo complicado y el enojo que esto implicaba. También vimos otro proceso muy complicado que tiene que ver con las leyes de desamortización de los liberales de mediados del siglo XIX. Lo que esas leyes decían es, no puede haber propiedades en común, no puede haber propiedades de corporaciones, ni religiosas ni civiles. Esto es, obligaban a los conventos, a la iglesia, a tener que vender sus propiedades, ¿sí? Meterlas al mercado. Eso era parte de la ley de desamortización, pero se obligaba lo mismo a las corporaciones civiles. O sea, los pueblos no pueden tener propiedades en común. ¿Por qué? Porque no son rentables, porque no producen, ¿sí? Tiene que tener un propietario privado para que las tierras se cuiden y se cultiven y produzcan. ¿Qué fue lo que sucedió con esta decisión de los liberales, de Juárez y de Lerdo y demás? Que se pusieron en venta las tierras en común, ¿sí?, de las comunidades de México. Algunas comunidades fueron tan inteligentes que inventaron la modalidad jurídica del condueñazgo, ¿sí?, de tener varios dueños se juntaban y eran propietarios de a título privado. Pero otra solución fue que algún listillo del pueblo, por lo general con recursos y con poder político, los caciques, empezaron a acumular esas tierras, a comprarlas. Y tiempo después se las ofrecieron en venta a las haciendas, en venta. Entonces, el reclamo de los zapatistas, se los adelanto, por el plan de Ayala, de usurpación, no se sostiene jurídicamente, porque no hay un proceso de usurpación, hay un proceso de acumulación de tierras vía compraventa. Un tercer factor, contra lo que muchos piensan, de que las haciendas les usurpaban las tierras a las comunidades, también hubo haciendas que no podían poner a producir directamente todas las tierras, y entonces les rentaban tierras a las comunidades. Los hacendados les rentaban tierras a los pueblos vecinos. Cuando vino el auge del azúcar, ¿sí?, cuando se pudo hacer comercio internacional porque se estableció el ferrocarril, se mejoraron los puertos de México, cuando el conflicto cubano hizo que se abatiera la producción de azúcar en Cuba y nos permitiera entrar al mercado internacional, ¿sí?, los hacendados, fueron los años precisamente de las usurpaciones, los hacendados dejaron, suspendieron sus arriendos a los pueblos vecinos. Vean ustedes, son ya tres procesos, pero el resultado es el mismo. Son diferentes condiciones jurídicas, por eso el plan Ayala no las llegó a atender. Básicamente atendió las de las usurpaciones. Pero el resultado final es el mismo. ¿Cuál es? Que las comunidades perdieron el acceso a la tierra o perdieron parcialmente el acceso a la tierra. Vía usurpación, vía venta o vía final del arrendamiento, el resultado es el mismo. Pero hay un ingrediente más. Las comunidades sobrevivieron
como corporaciones civiles y como corporaciones políticas. Mantuvieron su identidad, mantuvieron sus autoridades, mantuvieron sus reclamos, mantuvieron su historia. Lo peor que puede haber, ¿sí?, en una situación de efervescencia en el campo, en cualquier país del mundo y en cualquier época que ustedes, en la que ustedes piensen, es comunidades organizadas reclamando. Comunidades organizadas con vida propia. Eso es la situación de Morelos en 1909-1910, absolutamente explosiva. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Si algunas naciones decidieron usurpar comunidades originarias, pero al mismo tiempo desaparecerlas, extinguirlas, lo que hoy llaman genocidio, Estados Unidos o la guerra del desierto en Sudamérica, al no existir ya más esas comunidades, son menos problemáticas en términos políticos, son menos tienen menos potencialidad de rebelión porque ya no existen, porque han sido dejadas realmente sin recursos. En el caso del zapatismo, no, las comunidades sobrevivieron. Y esto las hizo, repito, especialmente explosivas. Al mismo tiempo hubo causas políticas. ¿Qué sucedió en Morelos? A finales del porfiriato murió el longevo gobernador porfirista de Morelos, un general de nombre, de apellido Alarcón, liberal, compañero de armas de Díaz, que había tenido una relación paternalista con las comunidades. Tenía una buena relación con ellas, las cuidaba, sabía de los procesos que se estaban dando a finales del porfiriato, pero en fin, nunca hubo grandes reclamos contra ese gobernador. Sin embargo, murió. Y desde el centro del país, desde Ciudad de México, desde Palacio Nacional, ¿sí?, Porfirio Díaz decidió que el gobernador iba a ser Pablo Escandón. Hacendado, vinculado a los científicos, sin vecindad en Morelos, era miembro del Estado Mayor de Porfirio Díaz. Parece que su único mérito era que era muy buen jugador de polo, mérito que no le servía para la gubernatura, ¿sí? Entonces, en Morelos empezó a surgir una oposición de la clase media local. Cuando digo de la clase media local, estoy hablando de profesionistas, estoy hablando de burócratas, estoy hablando de comerciantes, de las principales poblaciones, Cuernavaca, Jojutla, Cuautla y algunas más, que postulaban a un candidato sí muy identificado con el Morelos de aquellos años. El ingeniero, subrayo la profesión, el ingeniero Leiva, no era un hacendado, ¿sí? Ahora, en la campaña en favor de Leiva de 1909, en contra de la candidatura, digamos, oficial, porfirista, en favor de Escandón, ¿sí?, en ese movimiento, en el movimiento leivista, participaron algunas comunidades campesinas. Y para ellas fue un proceso magnífico de politización, de acercamiento con las clases medias urbanas de la región, de Jojutla, de Ecuador. Una demostración de que tenían capacidad para establecer relaciones con otras clases sociales y también una demostración de que no solamente les interesaba la tierra, sino de que también tenían intereses políticos, o sea, de que sabían lo importante que es el control de la gubernatura para la solución de los problemas sociales, políticos y económicos de la región. Por eso esta idea de que los zapatistas únicamente les interesaba la tierra es una posición falsa. No es cierto, no hay tal. Claro que estaban interesados en la solución política de su región. Varias comunidades y varios leivistas de la zona rural, al año siguiente o dos años después, serían zapatistas, comenzando por Emiliano Zapata. O sea, para él fue un laboratorio, un proceso de aprendizaje maravilloso el de la oposición leivista. El problema fue
o bueno, no lo planteamos como problema. La realidad fue que no hubo una continuidad entre leivismo y maderismo. ¿Sí? El movimiento leivista no se sumó al año siguiente a la lucha antirreeleccionista. Esto sirvió para otra cosa, ¿sí? Para darle un liderazgo distinto. ¿Qué quiero decir con ello? Que si bien el liderazgo de la oposición en Morelos en 1909 había sido un liderazgo clase mediero, el del ingeniero Leiva, cuando se retrae de la lucha armada en 1910-11, ¿sí? El liderazgo entonces lo tiene que asumir otro sector social. ¿Qué pasó? Lo tiene que asumir otro sector social, ya no el clase mediero. Ahí empieza a surgir en Morelos un liderazgo popular, a diferencia de lo que está sucediendo en Coahuila, en Chihuahua. El movimiento armado en Morelos, si bien, repito, es uno de los pocos que tiene continuidad desde 1910 hasta 1919, comenzó siendo de baja intensidad, y voy a decir algo más, siempre fue de baja intensidad. ¿Sí? En términos bélicos, el movimiento morelense, el movimiento zapatista, es de baja intensidad. Luego veremos por qué. A ver, Madero mismo menospreció militarmente la insurrección de Morelos. Siempre consideró más importantes a los estados de Puebla y Guerrero. Cuando habla de alguien que coordine el movimiento armado contra Díaz en el centro sur del país, pensó en Puebla y pensó en Guerrero, nunca en Morelos. Segundo, afectó también, para que fuera un movimiento débil, la prisión de Alfredo Robles Domínguez, el encargado por Madero, ahí está, el encargado por Madero como coordinador de la rebelión en el centro del país. Él había sido un viejo opositor electoral, sí, bueno, viejo desde el 1909, en contra de Porfirio Díaz y aliado a Madero. Otro elemento que afectó al movimiento armado, al potencial movimiento armado de Morelos, algo que explica su debilidad, fue la muerte de Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán había sido designado por Madero para que organizara, para que coordinara las actividades bélicas en toda esa zona del país. ¿Sí? Y claro que afectó la muerte de Cerdán. Tercero, también afectó, tal vez fue el elemento más dañino para el movimiento en Morelos, fue la enemistad, ¿sí?, que no desapareció a lo largo de la revolución entre los líderes de la rebelión en Morelos y los líderes de la rebelión en Guerrero. En particular estoy pensando en los hermanos Figueroa, ¿sí?, Ambrosio, Francisco. ¿Por qué? Porque las relaciones entre Morelos y Guerrero venían siendo malas desde mediados del siglo XIX. En buena medida podemos decir por qué Morelos surge para restarle amplitud territorial a Guerrero. Desde el centro decidieron que el estado de Guerrero, con Juan N. Álvarez, era un estado muy poderoso. Entonces se decidió cortarle parte de su territorio y construir el estado de Morelos. De ahí la animosidad que enfrentaban estas dos regiones. Entonces, al no poderse aliar los líderes de Morelos con los líderes de Guerrero, sí, el movimiento de Morelos quedó terriblemente afectado. Ahora, quedó terriblemente afectado, fue un movimiento militarmente débil, pero por la muerte de Cerdán, por la prisión de Robles Domínguez, por el pleito con los Figueroa, se dio la posibilidad de un liderazgo propio, de un liderazgo decidido al interior del movimiento, no alguien que te lo impongan, ¿sí?, los Figueroa o Madero o Robles Domínguez o demás. Entonces, sí, fue un movimiento débil, pero un movimiento parcialmente autónomo, por lo menos con un liderazgo propio, con un liderazgo decidido al interior del movimiento. Puede ser que Madero
haya pensado en designar como líder del movimiento ya en Morelos, no en toda la región, y después de la muerte de Cerdán, a Pablo Torres Burgos. Aquí lo vemos. No era un líder campesino, era un profesor del ámbito rural, profesor rural, pero no campesino. El caso es que Torres Burgos murió pronto, ¿sí? Y esto ayuda a que se vaya consolidando el liderazgo de Emiliano Zapata. ¿Va quedando claro cómo se va conformando la rebelión en esa región? Bueno, entonces, decía, toman las armas de manera un poco tardía, febrero, marzo de 1911, contra Porfirio Díaz. Y la característica, y ahí empieza ya a marcar las diferencias respecto a todo el proceso revolucionario del resto del país, a diferencia de la mayor parte de los rebeldes maderistas, los zapatistas no acataron los llamados tratados de Ciudad Juárez. A diferencia, claro, a muchos elementos les parecieron insatisfactorios, les parecieron inapropiados, equívocos de táctica, lo que fuera, pero los terminaron acatando. Algunos de los que los rechazaron, digamos, los vieron mal, pero se disciplinaron, por lo menos parcialmente, fueron las fuerzas orozquistas, ¿no? Los zapatistas dijeron, no acatamos los tratados de Juárez. ¿Qué decían los tratados de Juárez en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas? Que tenían que disolverse, tenían que licenciarse, tenían que entregar sus armas. A cambio de ello, Porfirio Díaz aceptaba renunciar y salir del país. Y a cambio de ellos iban a recibir un pago por las armas que entregaran, por el caballo que entregaran, y que se comprometieran a volver a la vida pacífica, a sus respectivas regiones, a sus respectivas comunidades, a sus respectivos trabajos. Los zapatistas dijeron no, y a veces me cuesta trabajo llamarles zapatistas. Yo creo que primero hay que llamarles los alzados morelenses y luego, conforme va Zapata conformando su liderazgo, ya les podemos llamar zapatistas. Estamos aquí en un momento de transición. Acaba de morir Torres Burgos y acaba de morir también otro jefe muy importante antes de Zapata, que se llamaba Gabriel Tepepa. Tepepa murió junto con sus hijos, era otra posibilidad de liderazgo regional. Bueno, entonces, los tratados o los llamados tratados de Juárez dicen, Porfirio Díaz se va, hay cese al fuego, los rebeldes tienen que entregar sus armas. Algunos de los veteranos de la lucha contra Díaz, de los veteranos maderistas, no van a volver a sus trabajos pacíficos, se van a organizar en cuerpos voluntarios, en cuerpos rurales, pero en fin, ese es otro problema importante para explicarnos el 12 y el 13, pero ahorita nada más lo enuncio. Los zapatistas dijeron, a nosotros no nos importa que se vaya o no se vaya Porfirio Díaz, es secundario. Nosotros no vamos a entregar las armas hasta que no nos devuelvan las tierras. Ese es el rompimiento. Aquí, empiezan las particularidades del zapatismo. Los tres líderes, el presidente de la barra, el caudillo revolucionario Madero y el jefe de las operaciones militares en Morelos, designado por de la barra, Victoriano Huerta. Y por favor no empiecen con el sospechosismo de que, ay, desde ahí. No, no. Lo designaron jefe de las operaciones. Anuncian Madero de la Barra y Huerta que Zapata tiene que reconocer los tratados de Juárez y tiene que entregar las armas, tiene que licenciarse. De lo contrario, se les tratará como rebeldes y habrá la necesidad de iniciar una campaña militar contra ellos. Madero, y aquí está la ilustración, la de arriba. La de abajo es simplemente, Pascual Orozco, ahora vamos a ver por qué. La de arriba es Madero se trasladó a Morelos para tratar de convencer a Zapata de que entregara sus armas. Esa fotografía es en territorio morelense. ¿Sí? Zapata decidió que no, que tenían primero que recibir las tierras que les habían sido usurpadas. Entonces, León de la Barra le dio instrucciones a Victoriano Huerta de que iniciara la campaña contra los
morelenses contra los zapatistas. Esto tiene lugar a mediados de 1911, julio de 1911, más o menos. Y empieza la ofensiva de las fuerzas de la Barra, encabezadas por Huerta, o de las fuerzas federales, como le quieran llamar. Así se sostienen los zapatistas en armas agosto, septiembre, octubre. En noviembre toma la presidencia Madero, es electo Madero presidente, asume la presidencia y tres semanas después de haber asumido la presidencia, los zapatistas emiten el plan de Ayala, no, finales de noviembre de 1911. ¿Qué dice el plan de Ayala? El plan de Ayala tiene dos partes clarísimamente diferenciables. Uno, la parte política, que es absolutamente equívoca. ¿Sí? Desconocen a Madero como presidente, hacen una evaluación del inclemente y solamente llevaba tres semanas en el poder. O sea, no se puede hacer un análisis político a un presidente legal. O sea, si llega con una irregularidad, tú puedes reclamar inmediatamente la ilegalidad de su llegada. Pero si no tiene ese problema, no puedes evaluar resultados a las tres semanas de estar en la silla, y menos declararle la guerra. O sea, a todas luces fue, yo diría, prematura la postura de los zapatistas, para decirlo menos. Además, nombran como jefe de la rebelión no a Zapata, sino a Pascual Orozco. Por eso les digo, es difícil decir si ya son plenamente zapatistas o simplemente son armados morelenses. Nombrar jefe de la rebelión a Orozco. Orozco estaba a 1,000 kilómetros de distancia o más. Bueno, no he hecho la cuenta, pero estaba en Chihuahua. Y Orozco nunca había tenido relación alguna con los zapatistas. Ni siquiera les contestó. O sea, no hay una postura oficial de Orozco ante la declaración del plan de Ayala de nombrarlo líder de la rebelión en el país. Por otro lado, los zapatistas empezaron a tener, o los morelenses, vínculos con otros grupos revolucionarios que empezaban a tener diferencias con Madero. Por ejemplo, con Juan Andreu Almazán, que era un rebelde del estado vecino de Guerrero, de Olinalá, aunque ya se había radicado en Puebla largo tiempo. De hecho, Juan Andreu Almazán presume que era muy cercano a Aquiles Cerdán. Bueno, difícil de comprobar, pero en fin, no estuvo él en el día del 18 y 19 de noviembre en el asalto a la casa de los Cerdán en Puebla. También se empieza a vincular con los hermanos Vázquez Gómez y con todos los firmantes del plan político social, donde destaca Gildardo Magaña. Bueno, aquí la pregunta, para ya pasar a otro tema, es, yo no quiero, a ver, no estoy queriendo decir que Zapata es responsable de la debilidad del gobierno de Madero y por lo tanto de su caída en febrero de 1913. Mi pregunta es, ¿no podrá ser parcialmente responsable de una rebelión prematura contra Madero? ¿No hubiera sido preferible que Zapata respaldara al gobierno de Madero, que le otorgara la posibilidad de establecer una reforma agraria pacífica en el estado? ¿Por qué desconocerlo a las tres semanas de haber llegado al poder? Por eso les decía que iba a ser yo una postura crítica. Todavía son cuestionamientos que no se hacen o no se han hecho al zapatismo. Siguiente cuestionamiento, siguiente tema. Bueno, he hablado de Emiliano Zapata, pero no he dicho quién era Emiliano Zapata. ¿Sí? Y Emiliano Zapata, lo primero que debemos decirles, Emiliano Zapata Salazar. Dos familias absolutamente prestigiadas en su región, en términos sociales, en términos políticos. Son familias muy apreciadas, porque además son familias que han participado en las principales luchas de la región desde principios del siglo XIX. La familia Salazar se había destacado, por ejemplo, en las guerras de independencia. Sí, no son Morelos, no son Hidalgo, no, pero al interior de esa zona
habían tenido una participación destacada. Son familias viejas y reconocidas, ¿sí? Eran familias, además, con recursos económicos. No son familias ricas, pero tampoco son familias, digamos, de pobreza extrema. Son familias que tienen algo de tierras, a pesar de que la hacienda del hospital les hubiera usurpado parcialmente parte de sus tierras. Son familias con algo de ganado. De hecho, los Zapata tenían un negocio de engorda de animales. Los compraban, luego los vendían después de tratarlos un tiempo. De hecho, con eso ganaban recursos. Son familias que tienen algunos empleados en sus negocios. No muchos, pero sí algunos empleados. Zapata, en particular, había hecho al final de su vida civil, antes de la lucha armada, sus ingresos eran básicamente por domar potros broncos, lo cual nos permite pensar que era un gran caballista. Y esto, pues, se va a ver a lo largo de la lucha armada. Siempre lo vamos a ver vestido de charro, como está ahí. Pero no solamente es el vestido de charro lo que me llama la atención, es el estupendo caballo que trae. Un caballo espectacular, ¿sí? Para tener el caballo así, así de preparado, así de vestido, así de arreglado, necesitaba un caballerango. No, no, eso no lo prepara el propio propietario, ¿sí? Entonces, empezamos a entender quién era Emiliano Zapata. Un hombre del sector medio, medio alto al interior de la comunidad, ¿sí? O sea, interiormente, en esa sociedad rural de esa región de Morelos, las familias Zapata y Salazar son familias de un cierto sector. Sabía leer y escribir. Tenía experiencia militar. Aquí los historiadores discuten de si había sido enganchado en un cuerpo militar leva, ¿sí?, como castigo a un problema de faldas, o si había sido enganchado por leva a un cuerpo militar por haber protestado a finales del porfiriato por la usurpación que la hacienda del hospital había hecho de las tierras de sus comunidades, ¿sí? Otro elemento más. Ustedes saben, las comunidades rurales en México asignan cargos a sus habitantes más destacados, porque les cuesta tener un cargo, cuesta a cada uno de los habitantes de ese pueblo. Los cargos son de diverso tipo. Uno puede ser el que se encarga de la fiesta del pueblo, otro el que se encarga de vestir todo lo de la iglesia, vestir a los santos, contratar al cura. Otro, muy importante, el que se encarga de conseguir un maestro para la comunidad. En fin, hay muchísimos, muchísimos cargos. Hay dos muy relevantes con el caso de Zapata. Uno, el que cuida los títulos de propiedad. Como Zapata sabe leer y escribir, a él le asignan, ¿sí?, el cuidado de los títulos de propiedad. Y otro, el que se encarga de las unidades de la unidad defensiva de cada comunidad. Todas las comunidades tenían una unidad defensiva pequeña. ¿En contra de quién? En contra de los empleados de las haciendas vecinas, de los guardias blancas, vamos a llamarlas así, de las haciendas vecinas, que son muy prepotentes con las comunidades rurales del rumbo. En contra de bandidos, en contra de abigeos, pero también en contra de las comunidades vecinas. Y lo que quiero decir es esto: si ustedes piensan en esta idea bucólica de que las comunidades de México tienen una relación tiernísima una con otra, se equivocan. Las relaciones son muy difíciles, a veces por problemas ancestrales, de lindes, de tierras. El caso es que muchas de estas unidades se organizaban, ¿sí?, para enfrentar, en caso necesario, a las unidades de las comunidades del pueblo vecino, sobre todo cuando había pueblos con los que se tenía una relación hostil de mucho tiempo atrás. ¿Cómo se conformaban estas unidades? Esta idea de que todos los zapatistas eran
soldados de la lucha zapatista y que escondían ahí en el cañaveral el fusil y que lo cambiaban dependiendo de la necesidad por o machete o fusil según se necesitara. Es absolutamente romántica, eso no se dio. Las unidades se conformaban por lo general con varones jóvenes, de preferencia solteros, así lo decidía la propia comunidad, encabezados por alguien de experiencia militar, algún viejo militar que viniera de las luchas liberales de mediados del siglo XIX o que hubiera estado metido en algunos de los problemas militares durante el porfiriato. A Zapata se le da ese cargo porque tiene experiencia militar. Entonces está preparado para la lucha zapatista en los mejores términos. Es un gran caballista, tiene experiencia militar, conoce los papeles de propiedad del pueblo, en fin, se va conformando. Y a esto agréguenle el prestigio de los dos apellidos, se va conformando el liderazgo, se está conformando, se está convirtiendo el movimiento morelense en el movimiento zapatista. Y Zapata se está convirtiendo en un líder regional incuestionable. De ninguna manera un líder nacional. ¿Qué pasó durante la presidencia de Madero? Pues ya lo dije, los zapatistas hicieron una lucha defensiva, no exageradamente violenta, una guerra de baja intensidad. Al caer Madero y asumir Huerta la presidencia, los zapatistas, ahora sí le vamos a llamar zapatistas ya plenamente, radicalizan su lucha. Primero que todo, reforman el plan de Ayala y lo hacen rápidamente. En cosa de 3 meses cambia el plan de Ayala y sobre todo cambia para quitarle el liderazgo a Orozco y asignárselo a Emiliano Zapata. O sea, ya podemos entonces ya hablar zapatismo pleno, ¿no? Ahora, ¿qué significa que el plan de Ayala se reforme en mayo de 13 y que le asigne el liderazgo a Emiliano Zapata? Bueno, implica algo muy elemental, que no reconocen el plan de Guadalupe. ¿Sí? Que no reconocen el liderazgo de Carranza como lo estaba reconociendo prácticamente todo el país, incluyendo Villa. ¿Sí? Entonces, tienen el enemigo común. Los dos combaten a Huerta, pero lo hacen desde una perspectiva diferente. Lo hacen en ejércitos que luchan en forma paralela, pero no son parte del ejército constitucionalista. Los zapatistas van a ser parte del ejército libertador del sur. No hay, digamos ahí, una incorporación a la lucha revolucionaria norteña. Claro, la lucha en Morelos fue una lucha menor y fue una lucha de baja intensidad, podríamos decir casi de guerrillas, ¿sí? Y el argumento o las explicaciones son muy sencillas. Si se fijan ustedes, Porfirio Díaz cayó por la toma de Ciudad Juárez, por el alzamiento de Pascual Orozco, de Villa y demás. Madero cayó por un cuartelazo organizado por Bernardo Reyes, Félix Díaz, Huerta. Carranza va a caer por la insurrección de los sonorenses. ¿Sí? Nunca cayeron, ¿sí?, por los morelenses. Los morelenses no derribaron a ningún gobierno central, a pesar de ser los más cercanos geográficamente a la capital del país. Fueron los norteños. ¿Por qué esta debilidad congénita del zapatismo? Muy sencillo, porque no tenían armas, porque las armas estaban muy lejos, estaban en la frontera con Estados Unidos. Nunca tuvieron capacidad armamentística ni municionística. Siempre tuvieron, digamos, limitaciones en el plano de las armas y las municiones. Pero no solamente eso, también tenían una voluntad, una vocación defensiva. A diferencia del Obregón o a diferencia de Carranza o a diferencia de Villa, que están dispuestos a venir de Chihuahua al centro del país, los zapatistas no les gustaba salir de sus regiones, no les gustaba salir de Morelos, ni siquiera
a zonas tan cercanas como Puebla o Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, no tenían esta vocación de conquista, tenían una vocación defensiva, y esto afectó, obviamente, en su capacidad militar, o esto afectó su capacidad militar. Esto es lo que explica la debilidad congénita del zapatismo. ¿En qué sí colaboraron en la parte armada de la revolución, a pesar de esta debilidad que estoy mencionando? A que siempre obligaron a que el gobierno central distrajera varios miles de hombres para ponerlos en la frontera del sur de la Ciudad de México, para ponerlos en San Ángel, en Xochimilco, en Milpalta, en Tlalpan, en Tres Marías, en el Ajusco, para que los zapatistas no entraran a Ciudad de México. Entonces, era una amenaza regional. Y esto obligó a distraer algunos miles de hombres que pudieron haber sido ocupados en la lucha contra los rebeldes norteños. Esta sería, a mi modo de ver, la característica de la lucha de Zapata contra el huertismo. Fue una lucha autónoma. Además, ya se habían desilusionado de Madero, se habían desilusionado de Orozco, y esto explica que no hayan aceptado la jefatura de Carranza y que, en cambio, hayan propuesto a Madero, a Zapata, como el líder nacional. Ahora, no exageremos con su autonomía, ¿sí? No exageremos, no consideremos al zapatismo un movimiento autárquico. Al mismo tiempo que decían no reconocemos el liderazgo de Carranza, trataron de establecer alianzas con quien ellos sí consideraban jefes populares norteños. El más importante, obviamente, Pancho Villa. Lucio Blanco, ¿por qué Lucio Blanco? Porque hizo el reparto de la hacienda de borregos en Tamaulipas, el primer reparto de la lucha constitucionalista. Además de estos aliados naturales que buscó el zapatismo, encontró también otro tipo de aliados. Fueron básicamente, y fíjese lo curioso, un movimiento estrictamente campesino, o básicamente campesino, estrictamente ruralista, como el zapatismo, recibió a un buen número de asimilados urbanos. ¿En qué estamos pensando? Cuando usurpa Huerta el poder, toma la presidencia, se establece en Ciudad de México, ¿sí? Empieza a presionar, conforme avanzan los meses y las semanas, a los movimientos obreros que operaban en Ciudad de México, básicamente a la Casa del Obrero Mundial, ¿sí? Entonces, muchos de los líderes obreros que estaban en Ciudad de México durante 1913 y que habían podido sobrevivir a la llegada del huertismo, muchos estudiantes universitarios que no simpatizaron con Huerta encontraron más fácil, ¿sí?, llegar a Morelos, incorporarse a los campamentos zapatistas, que trasladarse hasta el norte del país, por razones obvias. Era muy difícil trasladarse, ¿sí?, al norte. Tenías que ir a Veracruz, embarcarte a Estados Unidos y penetrar por el norte de México, mientras que por otro lado tenías simplemente que atravesar la barrera del Ajusco y estabas ya en territorio zapatista. Era más romántico y, sobre todo, les permitía influir en el movimiento zapatista. Ellos sabían que Carranza, Villa, Obregón tenían aparatos administrativos y gubernamentales ya muy consolidados, tenían sus gabinetes y tenían sus asesores. Estos jóvenes encontraron en el zapatismo un territorio virgen. Y cuando digo estos jóvenes, estoy pensando, aquí hay unos nombres anotados: Marte R. Gómez, ¿sí?, agrimensor, ingeniero agrimensor, que se va a los campamentos morelenses. Gustavo Vaz, el médico que llegó a ser médico de las fuerzas zapatistas. Este otro, doctor Parres o Parrés. No sé si ustedes se han fijado, entre Tres Marías y Coajomulco, yendo por la carretera de Paga hacia Cuernavaca, o viniendo de Cuernavaca a México, sería después de Coajomulco y antes de Tres Marías, hay una pequeña población que se llama Doctor Parres o Doctor Parrés. Era el médico de las fuerzas zapatistas y fue hecho gobernador al triunfo del movimiento obregonista. Octavio Paz, pero no el poeta, su padre. Ayer estuvimos hablando de él. Fue de los muchos asimilados urbanos, ¿sí?, que se incorporaron
al zapatismo. El más importante, tal vez, Antonio Díaz Soto y Gama. Bueno, no, el más importante es Gildardo Magaña. Y después de él, Antonio Díaz Soto y Gama, su hermano Conrado. En fin, estos asimilados urbanos van a tener un papel de importancia creciente en el zapatismo, pero van a ser dos estructuras paralelas y además en relaciones a veces muy tensas, los auténticos jefes campesinos, ¿sí?, y por otro lado los asimilados urbanos. Estas dos estructuras van a convivir, repito, con enormes tensiones. ¿Qué sigue una vez caído Huerta? Cuando cae Huerta y llegan los revolucionarios del norte a Teoloyucan, que es el punto, digamos, de encuentro de las fuerzas obregonistas y de las fuerzas gonzalistas, los villistas no, porque se han quedado en Zacatecas, ustedes lo saben muy bien, confluyen en esa población y en esa población, Estado de México, ahí por Lechería, después de Tepozotlán, o Tepoztlán es la… Es que siempre me confundo con el nombre, ¿cuál es el correcto? Y Tepoztlán es el de Morelos, ¿verdad? Bueno, entonces, después de eso, está Teoloyucan. En Teoloyucan se firman dos tratados, básicamente. No voy a entrar en detalle más que de una parte del segundo. En uno es la entrega de la Ciudad de México, ¿sí?, y en otro es la disolución del Ejército Federal. No es lo mismo rendirse, pero sobrevivir, seguir existiendo formalmente, a disolverse. Fue de tal magnitud la derrota que se disuelve el Ejército Federal, desaparece formalmente. En el otro tratado, en el otro documento, en el que se precisa cómo va a ser la entrega de la Ciudad de México, se dice, bueno, las fuerzas huertistas van a tener que salir de Ciudad de México antes de que entren los constitucionalistas, los revolucionarios, para evitar confrontaciones entre ellos, para darle garantías a la población. Y también se dice, se van a concentrar en grupos de tanto y tanto, no permitían concentraciones grandes, desarmadas, ¿sí?, en los caminos que van hacia Puebla. Les estaban dando la salida hacia Puebla, Veracruz. Salvo, este es el punto que ya quería destacar, salvo en las trincheras que dan al sur de la ciudad, y ahí dicen específicamente los tratados, ahí las fuerzas huertistas no van a poder abandonar esas trincheras hasta ser relevadas directamente por los constitucionalistas. Palabras más, palabras menos. ¿Qué quiere decir? Que los constitucionalistas no quieren que entren a compartir el triunfo a Ciudad de México, los zapatistas. Los quieren dejar del otro lado del Ajusco. Esto lo que nos está queriendo decir es que viene una conflagración pronto. Viene la lucha entre los grupos revolucionarios. Una vez derrotado Huerta, va a sobrevenir una lucha para ver cuál de los modelos revolucionarios impera, el de los constitucionalistas o el de los sectores populares, Villa y Zapata. Esto es lo que llamamos la Guerra de la Convención. Y para que vean ustedes que el zapatismo no fue tan autárquico, reconoció y formó parte de la Convención, formó parte prácticamente en el sentido de haber tenido presidente convencionista, de haber formado parte de los gabinetes de los presidentes de la Convención y de haber enviado delegados a la Asamblea Legislativa de la Convención, pero no iba a enviar Zapata a sus jefes campesinos. Por lo general, los jefes campesinos son antiguos jefes de las unidades defensivas de las comunidades. O sea, pasaron de ser jefes de las unidades de defensa que ya mencioné a jefes, ¿sí?, de los diferentes cuerpos militares del zapatismo durante la Revolución, que son más grandes que las antiguas unidades defensivas durante el porfiriato. ¿Por qué Zapata no manda a estos hombres? Porque los necesita en Morelos y además porque son malos tribunos, no tienen experiencia legislativa, no tienen experiencia en la tribuna. ¿A quiénes manda? A los asimilados urbanos. Básicamente, el más protagónico de los zapatistas en la Convención es Antonio Díaz Soto y Gama. ¿Sí?
Él fue aquel que mangoneó la bandera y dijo que era un trapo. ¿Majadero? ¿Pedestre? No, anarquista. Y para los anarquistas estos símbolos patrios no tienen ningún significado, entonces por eso dijo, es un trapo. Este fue Antonio Díaz Soto y Gama. Mientras se está dando el proceso legislativo de la convención y los tres presidentes de la convención, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Lagos Cházaro, tiene lugar el pacto de Xochimilco entre zapatistas y villistas, ¿sí?, a principios de diciembre de 1914. ¿En qué consistió ese pacto? Es un pacto de defensa, ¿sí?, es un pacto militar, en donde los villistas le dijeron, nosotros te vamos a dar armas y municiones, sabían perfectamente que los zapatistas carecían de ellas. Y por otro lado, ustedes, zapatistas, nos van a ayudar en la lucha contra el constitucionalismo, contra Carranza y contra, básicamente, Álvaro Obregón. El pacto fue firmado y nunca funcionó. Los villistas no les entregaron armas y municiones porque las necesitaban en Celaya, para decirlo rápidamente. Digo, Celaya es aquí simplemente un lugar común, las necesitaban en toda la campaña de la Guerra de la Convención. Y los zapatistas no quisieron salir a cooperar, ¿sí?, en la lucha de Villa en contra de las fuerzas de Obregón o de Jacinto Treviño o de cualquier otro jefe constitucionalista. Mientras Villa enfrentaba a la campaña de 1915 en Celaya, en Aguascalientes, en Sayula, en León, en el Ébano, los zapatistas decidieron quedarse en Morelos y reestructurarlo económica, política y socialmente. ¿Es criticable esta actitud de los zapatistas? No, en su lógica era previsible que iban a hacer eso. A ellos lo que les importaba eran las tierras. ¿Que son responsables de la derrota del ejército de la Convención, de la derrota de Villa? Yo no podría decir eso, como no lo dije de Madero, pero simplemente hay que acotar que los zapatistas prefirieron establecer la Comuna de Morelos, como le llama Adolfo Gili, a colaborar con los villistas, según habían acordado en el pacto de Xochimilco. Ahora bien, la derrota de Villa, la derrota de la convención a todo lo largo y ancho del país durante 1915, ¿sí?, repito, Celaya, León, Aguascalientes, Sayula, Sonora, el Ébano, todo, es el inicio también del derrumbe del zapatismo. El zapatismo está en Morelos, encapsulado. Carranza dijo, primero me concentro en Villa y dejo que los zapatistas hagan la reforma agraria en Morelos, ¿sí? Una vez que resuelva el asunto Villa, procederé contra el zapatismo. Y esto sucedió a principios de 1916. El villismo fue derrotado a finales de 1915, principios de 1916. ¿Sí? Una vez que Carranza consideró que el fenómeno villista estaba más o menos controlado, ¿sí?, cuando se dio cuenta que la expedición punitiva no iba a pasar más allá del norte o del centro de Chihuahua, procedió a la campaña contra el estado de Morelos. ¿Cómo inició esta campaña? Más o menos de la siguiente manera. Abril de 1916. ¿Cómo podemos decir que ha iniciado la campaña? Bueno, pues en semanas se pasaron de tener 10.000 carrancistas en los límites de Morelos a tener 30.000. Eso cualquier estratega militar puede decir, aquí se va a comenzar algo, está iniciándose una campaña. Segundo paso, los carrancistas controlaron a todos los estados circundantes. Guerrero, Estado de México, Puebla, después de tener controlados ya todos los estados que circundaban Morelos, penetraron al estado y comenzaron la campaña. Fíjense nada más, tomaron Tres Marías el 27 de abril, tomaron Cuernavaca el 2 de mayo. Al tomar estas poblaciones, ¿sí?, sobre todo Cuernavaca, obligaron a los zapatistas a abandonar su cuartel general y a remontarse a zonas
más difíciles, ¿sí?, del propio estado de Morelos, zonas realmente de difícil acceso. Pero esas zonas de difícil acceso son también zonas menos ricas. Al perder Cuernavaca, al perder Cuautla, al perder Jojutla, perdieron recursos económicos y perdieron poder político. No es lo mismo estar en Tlaltizapán que estar en Cuernavaca. Y si además pierdes Tlaltizapán meses después y te tienes que remontar a zonas como Xochimilco, Xochimilzolco, que ni siquiera están en el estado de Morelos, la situación es difícil. Además, con las derrotas, con la derrota militar, comenzaron los problemas internos. Por lo general, los problemas internos comienzan con las derrotas, no en los triunfos. Y por eso llama la atención hoy ver a un grupo político conflictuarse cuando que dominan todo el aparato político del país. O sea, dices tú, bueno, pues ¿por qué se están peleando si controlan todo? ¿No? Por eso el presidente López Obrador les dijo, ¿pero qué les pasa? ¿No? Me estoy refiriendo a los senadores, digo, es obvio. En fin, algunos analistas, una de las primeras pérdidas del zapatismo en esa campaña es la de Amador Salazar. Ahí está la foto. Si se fijan, primo de Zapata, primo hermano queridísimo de Zapata. ¿Sí? Aquí la situación es muy clara. Por un lado, véanlo también, es otro charro. O sea, el liderazgo en el movimiento zapatista fue básicamente de charros, o sea, de los sectores medios y medios altos de las diferentes comunidades. Pero aquí el problema no es, vamos, a Zapata le daba envidia los sombreros de su primo Amador. Sí, parece que eran unas cosas extraordinarias, pero aquí lo importante es, se le cierra a Zapata la posibilidad sucesoria. ¿Sí? Amador Salazar era, a los ojos de Zapata, un posible sucesor. Y esto en política, cuando te quitan a los sucesores, cuando te quitan a tus potenciales sucesores, te están pegando en la línea de flotación. Y eso fue la pérdida de Amador Salazar, que igual que Emiliano conocía hacendados, había trabajado en haciendas, en fin, era un hombre de recursos y de gran capacidad militar. Seguimos. Algunos historiadores, colegas queridísimos, sostienen que la guerra que inició Carranza, Pablo González y demás, fue una guerra genocida. Esas son las palabras que han utilizado. Pues palabras, conceptos muy contemporáneos, absolutamente anacrónicos, no se usaban en esos términos, absolutamente improcedentes, porque los carrancistas no estaban combatiendo a los zapatistas por razones genéticas, por razones étnicas. Lo que estaban combatiendo era otro modelo revolucionario. ¿Sí? Otro proyecto revolucionario distinto. Entonces, entra Pablo González, ¿sí?, y hace una guerra de ocupación, claro, estoy hablando de guerra, ¿no? O sea, no estamos jugando. Hubo violencia, aquí menciono algunos casos, Rafael Cepeda, general carrancista, ¿sí?, toma Jutepec, Pablo González tomó Tlaltizapán. ¿Por qué en Tlaltizapán hay 283 muertos, 112 mujeres y 42 niños? Porque era el cuartel general. Y los zapatistas que estaban junto con Zapata en el cuartel general tenían a sus familias ahí. ¿Que estoy justificando la toma de la violencia de la toma de Tlaltizapán? No, la estoy tratando de explicar simple y llanamente. Ahora, que Pablo González fuera un genocida, no. Eso es lo que no voy a aceptar. Pablo González era un revolucionario de distinto corte, también de orígenes sociales bajos. Fíjense, él nació en Lampazos el mismo año que Zapata, la misma edad, 79, tenía 40 años. Había tenido que trabajar en el ferrocarril, en un molino de harina ahí en el norte. Tuvo que emigrar a Estados Unidos. Se hizo magonista.
luchó en 1910 contra Porfirio Díaz en Coahuila. Luchó contra Victoriano Huerta. A todo lo largo de la campaña, cada vez que ocupaba una población, lanzaba decretos progresistas contra las tiendas de raya, por los salarios mínimos, en fin, no se puede considerar a Pablo González, sí, como si fuera un soldado federal, de ninguna manera. Estamos viendo algo muy doloroso, pero que se da en todas las revoluciones, que es la lucha entre los ejércitos revolucionarios triunfadores para ver quién impone su proyecto de país. Ese es lo que estamos viendo. Lo demás, repito, son anacronismos. Ahora, esta derrota militar, la de 16, ¿qué le trajo al zapatismo? Pues le trajo crisis políticas internas, crisis sociales, crisis económicas, que se manifestaron en deserciones, ¿sí?, en amnistías, en fusilamientos y en ahorcamientos. Voy a ir uno por uno porque sí es importante. Uno de los primeros es Lorenzo Vázquez. Fue expulsado del zapatismo y luego fue ahorcado. Primero se le expulsó, luego se le aprendió y se le ahorcó. Lorenzo Vázquez era un líder de la comunidad de Los Hornos que participaba en el zapatismo desde el plan de Ayala. O sea, estamos hablando de zapatistas de cepa. Un segundo, Francisco Pacheco, de Huitzilac, de los zapatistas de zona fría, de los que vendían madera y carbón aquí en Ciudad de México. Él fue fusilado por las fuerzas de Genovevo de la O, otra vez los conflictos al interior del zapatismo, los pleitos entre las comunidades, acusado de haber dejado pasar a las fuerzas de Carranza para ocupar Morelos. El que sigue, Eufemio Zapata, asesinado por el líder Sidronio Camacho de Yautepec. A ver, es muy fácil decir Sidronio Camacho estaba loco, ¿no? Era un hombre muy violento. Lo cierto es que es difícil de explicar que un jefe mate al hermano del caudillo, a Eufemio Zapata. Eso solo sucede en un movimiento que está enfrentando una situación de crisis. Esto sucedió en junio de 1917, en las calles de Cuautla. Obviamente, Sidronio Camacho salió huyendo de Cuautla después de matar a Eufemio Zapata y se fue a refugiar a las fuerzas carrancistas. Otilio Montaño, tal vez el más doloroso de todas estas deserciones. Él había sido profesor en Villa de Ayala. Por eso decía yo al principio, bueno, no es del todo campesinista, pero sí ruralista. Otilio Montaño era el profesor rural en Villa de Ayala. Uno de los firmantes, uno de los autores más bien, más reconocidos del Plan de Ayala, él fue fusilado en mayo de 1917. Zapata quería tanto a Otilio Montaño que después del juicio que se le armó para declararlo traidor, él inventó una operación militar cercana para no estar en el cuartel general ese día, para no presenciar el fusilamiento de su compadre Otilio Montaño. Por cierto, si uno ve el Consejo de Guerra que enjuicia a Otilio Montaño, está lleno de intelectuales asimilados urbanos. Esos fueron los que sentenciaron a muerte a Otilio Montaño. O sea, había problemas muy serios. Ahora, la derrota militar se le adjudicó ¿a quién? Pues a los jefes campesinos armados, a los jefes de las unidades defensivas, a los jefes del ejército, de las diferentes unidades del ejército zapatista. Entonces, el resultado es que para 1917 los asimilados urbanos empiezan a tener más poder al interior del zapatismo y los jefes campesinos lo empiezan a perder. Por eso es que tienen la capacidad de fusilar a Otilio Montaño. ¿Qué otro elemento hubo? Bueno, ya no estamos en 16, estamos metiéndonos a 17. El problema para el zapatismo que significó 17 se puede resumir a lo que sigue. Se promulga la Constitución de 1917. Entra en vigor el artículo 27. De hecho, ya había entrado como ley del 6 de enero de 1915, que es
prácticamente en la misma mecánica, pero no es lo mismo una ley de un gobierno que está peleando una lucha, la guerra de la convención, que no es seguro que se vaya a consolidar, a una constitución de un gobierno ya plenamente establecido a todo lo largo y ancho del país. Entonces, para algunos morelenses y para algunos zapatistas, o sea, no es lo mismo, no es sinónimo, hay morelenses pacíficos que pueden simpatizar o no, y hay quienes sí están involucrados en el movimiento. Bueno, pues para ambos, para morelenses y para zapatistas, la oferta del artículo 27 empezó a ser seductora. Y algunos pensaron, bueno, ¿quién nos va a dar la tierra? ¿Un gobierno establecido o un movimiento rebelde que parece que está condenado a perder? Olvídense de romanticismo. Por favor, por un minuto piensen que ustedes están peleando por tierras, que ustedes quieren tierras. Y hay dos opciones, o la de un gobierno establecido que tiene ya un artículo constitucional, o la tierra que les promete un movimiento rebelde en claras condiciones de declive. ¿A quién se las piden? Bueno, por eso les dije que iba a ser crítico. O sea, vamos a hablar de la realidad histórica, ¿no? Sin romanticismos. Entonces, el impacto fue fuerte y sobre todo tuvo otro impacto, no solamente en Morelos. En Morelos hay mucha gente identificada con el zapatismo desde 1910-11, muy bien, pero los estados vecinos empezaron a solicitar tierras a través del artículo 27. Uno de ellos fue el líder del zapatismo en Tlaxcala, Domingo Arenas, eran dos hermanos, Domingo y Cirilo, ¿sí? Bueno, reconocen al carrancismo a finales de 1916, principios de 1917, y le dicen a cambio reforma agraria en Tlaxcala. Esto hizo que Domingo Arenas fuera convocado por algunos líderes zapatistas de la zona de Puebla, no Zapata, pero sí Gildardo Magaña, Fortino Ayaquica y demás, y asesinaron a Domingo Arenas después de dos intentos de avenimiento. El caso es que tenemos entonces a Zapata sin recursos económicos, sin armas ni municiones, y además en un proceso de pérdida de colaboradores, de pérdida de compañeros constante, y además sus límites geográficos cada día se estrechan más. Esa es la situación del zapatismo para 1917. En 1918, uno de sus asimilados urbanos, Gildardo Magaña, lo convence a Zapata de que para sobrevivir hay que establecer alianzas con todos los grupos rebeldes anticarrancistas que había en el país. Claro está, comenzaron con intentar alianzas con grupos como el de Pancho Villa o el de los hermanos Cedillo de San Luis Potosí. Pero era difícil que en esas condiciones el zapatismo pudiera convertirse en el eje de un movimiento anticarrancista a nivel nacional. También buscaron aliarse con grupos contrarrevolucionarios, como Manuel Peláez en la zona de la, vamos a llamarle, Huasteca Petrolera, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, con los felicistas, no con Félix Díaz, pero sí con jefes felicistas que operaban en esta zona limítrofe, Puebla, Veracruz, Morelos. Estoy pensando en Higino Aguilar y en Gaudencio de la Llave. Incluso se acercaron a carrancistas como Álvaro Obregón. Mandaron mensajes, sabían que Álvaro Obregón estaba cada vez más distante de Venustiano Carranza y sobre todo sabían que Álvaro Obregón, y aquí está ya la cabeza de los asimilados urbanos, Gildardo Magaña tenía muy claro que Álvaro Obregón se iba a postular de manera independiente a la presidencia del país y él tenía muy claro que esa podría ser una de las soluciones al ejército, para el ejército zapatista. Esa es la situación en la que encontramos al zapatismo en 1918. Las propuestas de alianza no funcionaron, unos no contestaron, otros contestaron de manera pues simplemente protocolaria, pero el zapatismo
no creció. Y para principios de 1919, fíjense, ya nos estamos acercando a la fecha del asesinato, para principios de 1919 la crisis es generalizada. Hay una crisis militar, no tiene dinero, no tiene armas, no tiene municiones, siguen las deserciones. Las más importantes de 1919 son la de Manuel Palafox, que había sido era un asimilado poblano, ingeniero, había sido miembro de los gabinetes de la Convención, un zapatista muy comprometido con la reforma agraria. A él lo siguió Everardo González, o sea, pierde a dos cabecillas importantes, a Palafox y a Everardo González. Everardo González era de la zona del Estado de México, zona de los volcanes, Amecameca, Chalco, operaba por una papelera que se llama San Rafael, esas eran las zonas de operación de este Everardo González, quien, por cierto, murió en 1922 envenenado. O sea, otra vez estábamos con los ahorcamientos y los fusilamientos. Puede ser que haya sido muerto por algún ex zapatista por los conflictos tenidos, sí, repito, hacia 1919. Esto no lo puedo asegurar, como sí puedo asegurar lo de Otilio Montaño, pero en fin, estamos ante una situación de declive brutal. Lo que les estoy queriendo decir es, para poder entender el asesinato de Guajardo, tenemos que partir de que el zapatismo estaba en una crisis brutal. Si no, Zapata no hubiera atendido los ofrecimientos de Guajardo. Así de sencillo. Un hombre tan astuto como Zapata, que había vivido en la defensiva desde finales del porfiriato, no iba a aceptar un ofrecimiento de Guajardo a menos que estuviera en una situación de difícil sobrevivencia. Un elemento más para esta crisis es la crisis sanitaria, la crisis de higiene. Les pegó durísimo finales de 18, principios de 19 la influenza española. Hay un encabezado del Excelsior, tremendo, que dice la influenza pacifica Morelos, o sea, estaba acabando con los campamentos zapatistas. Esa es más o menos la situación en la que llegamos a principios de 1919, el año del asesinato. ¿Sí? Vamos a verlo desde varias perspectivas. Uno, 19 es un año preelectoral. Se sabía que iba a haber elecciones en 1920 y Pablo González quería ser el candidato del carrancismo. Obregón claramente ya para ese momento quiere ser candidato independiente. En junio de 19 lanza el famoso manifiesto donde se lanza como candidato independiente en contra del candidato de Carranza. Pero entonces Pablo González lo que buscaba era entregar buenas cuentas a Carranza para poder ser, digamos, potencial candidato a la sucesión presidencial de 1920. ¿Cuáles eran las estrategias de Pablo González para Morelos? Bueno, la posibilidad de acabar con Zapata era su mejor carta de presentación. Imagínense ustedes un precandidato que dice acabé con el zapatismo, esto lo hubiera puesto con bonos muy altos. También quería, por otro lado, estabilizar Morelos, designar autoridades en prácticamente todas las comunidades. Muchas comunidades seguían teniendo las autoridades designadas por usos y costumbres del periodo zapatista, del 1915. También quería reactivar la economía. Por eso vamos a ver a varios generales carrancistas ocupando haciendas, entre otras, Chinameca, estaba ocupada por Guajardo. En ese contexto es en el que tenemos que entender la muerte, el asesinato de Zapata. Si nos queremos quedar con la perspectiva moral de que fue una traición, fue una felonía, solamente vamos a entender la mitad del problema. A ver, de entrada, que fue una traición, que fue una felonía, sí, ya, lo aceptamos. Ahora, para entender que se haya dado esa traición y esa felonía, tenemos que ver una situación de contexto, una situación estructural, porque si no nos vamos a quedar con la explicación moral, y la explicación moral es correcta, pero es insuficiente. Entonces, permítanme, ¿sí?, tratar de ver un poco más el asunto. ¿Cómo se dio el proceso? Bueno, ustedes ya lo sabemos todos los mexicanos. Guajardo tuvo una diferencia con Pablo González, no mayor.
Zapata tenía informantes en las principales poblaciones de Morelos. Seguramente le informaron que habían tenido una diferencia entre Guajardo y González, y Zapata buscó a Guajardo. ¿Por qué? Porque requería dinero, requería armas, requería municiones. Al darse cuenta Guajardo de que Zapata lo había buscado, entra en contacto con González y deciden, ¿sí?, diseñar la traición, ofrecerle armas y municiones y en algún momento acabar con él. Esa es la situación en la que se da. De hecho, cuando va Zapata a Chinameca, no iba por la primera entrega. Ya le habían entregado algunas armas en Jonacatepec días antes, si no es que la víspera, y le habían ofrecido un paquete mayor para ser entregado en Chinameca. Por cierto, Chinameca era una hacienda reciente de un propietario español. Al principio de la revolución, el capataz de Chinameca tenía muy buena relación con Zapata, señor de nombre Antonio Carriles. Es más, se acusa a Antonio Carriles de que de repente le hacía préstamos, pagos a Zapata al inicio de la lucha. Esto fue descubierto por el dueño de la hacienda y sustituyó a Carriles por otro capataz que rápidamente entendió las necesidades del propietario y fue especialmente severo con Zapata. Le mandó decir que el día que se acercara a Chinameca lo iban a estar esperando 1,000 balas. Hay otra versión que dice 10,000 balas y hay otra que dice 3,000 balas. Cualquiera de esas eran suficiente para acabar con Zapata, ¿no? Entonces, Zapata, a pesar de eso, fue a Chinameca. También hay otro elemento espeluznante. Para que vean ustedes, a mí por eso no me gusta el concepto de guerra genocida endilgado a González y a Carranza. Zapata le puso una prueba a Guajardo y le dijo, a ver, para que usted me demuestre que realmente rompió con el gobierno, rompió con Carranza y con González, en sus fuerzas se han ido a refugiar unos desertores del zapatismo. Victorino Bárcenas, de Tlapa, Guerrero, se había pasado al carrancismo meses antes. Le dijo Zapata, quiero que me los fusile. No lo voy a repetir, quiero que me los fusile, para probar que realmente usted ha roto con el gobierno. Guajardo le contestó que no tenía control en ese momento sobre Bárcenas porque estaba en una operación distante, que no estaba accesible, pero en cambio sí fusiló a 50 de los hombres de Bárcenas. Esas son las condiciones en las que se da el encuentro en Chinameca. Entonces llega Zapata a la hacienda y, bueno, sucedió lo que es de todos conocido. Hay todavía algunos que piensan que no era Zapata. Bueno, pues los que piensan así merecen pensar eso y se acabó. Vamos a conceder, ¿sí?, que no era Zapata, que Zapata se fue a Arabia. Imagínense ustedes lo que puede decir la gente. El efecto real es que el zapatismo se quedó sin su líder, estuviera bajo tierra o estuviera en Arabia. El zapatismo recibió un golpe mortal, entró a un proceso de designación de sucesor y ese proceso lo ganó un asimilado urbano, Gildardo Magaña, de Zamora, Michoacán, comerciante antes de la Revolución. Venció en elecciones en el cuartel general, claro, dominado ya por los asimilados urbanos, a dos jefes zapatistas de la vieja guardia, de los de 1911, de los del Plan de Ayala, Francisco Mendoza y Maurilio Mejía. Bueno, pues quedó Gildardo Magaña y meses después Gildardo Magaña logró un mutuo reconocimiento, reconoció al gobierno de Obregón y de la Huerta, y ellos reconocieron a su vez al zapatismo, pero ya no como movimiento armado,
sino que como un movimiento que deponía las armas, reconocía al gobierno y entraba otra vez a la vida pacífica. Algunos historiadores sostienen que el zapatismo se hubiera levantado otra vez. Perdón, pero así no procede un historiador profesional, ¿no? Si hubieran alzado otra vez. Bueno, lo cierto es que no se alzaron otra vez. Lo cierto es que Morelos entró en un proceso en donde hubo reforma agraria. A diferencia del resto del país, en Morelos no quedaron las haciendas, o las haciendas que sobrevivieron a la revolución se convirtieron en hoteles, pero ya no existen comunidades productivas agrarias, ninguna. Piensen en la que quieran. O son trapiches quemados o son hoteles. Pero se acabó esa unidad productiva. Por otro lado, a los zapatistas les fueron dados los puestos políticos locales en las diferentes comunidades, regidurías, presidencias municipales, gubernaturas. Se creó un partido político nacional para darles curules a los simpatizantes del zapatismo, como a Gildardo Magaña, como a Antonio Díaz Soto y Gama, como a Octavio Paz Padre. En fin, esto es la forma en que concluyó el zapatismo. Ahora, todos estos elementos que he descrito, no solamente los cuatro últimos años o los tres últimos años de declive permanente, sino a todo lo largo de la revolución. El que haya sido un movimiento de cierta debilidad militar o de clara debilidad militar, no lo hace menor, no lo hace menor. La aportación, y omito las palabras gloria y estas cosas, son más bien de retórica, de discurso político. La aportación del zapatismo a la Revolución Mexicana fue otra. No fue una aportación militar, fue por un lado hacer a la revolución birregional. Segundo, ver a la revolución no solamente con proyectos modernizantes de democracia y demás, sino a resolver el problema de las comunidades. ¿Sí? Y tercero, plantear el problema de la tierra. Problema en el que estaban metidos cerca de 85% de la población del país, que esa era la proporción de los que vivían en el ámbito rural en aquel entonces. Hoy, una propuesta ruralista no tendría sentido. Quienes viven de las, digamos, en los ámbitos agropecuarios o de los negocios agropecuarios son menos del 20% en el país hoy en día. En 1910 eran el 85%. Entonces, el peso del zapatismo obviamente era fundamental. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la muerte de Zapata, ¿sí?, acabó con un movimiento, el movimiento zapatista, y al mismo tiempo a su caudillo, a Zapata, lo convirtió en héroe, lo convirtió en leyenda, lo convirtió en mito. Pero el movimiento zapatista como tal sufrió un golpe tremendo en 1920. Ahora, ¿fue Pablo González, fue Carranza el vencedor de ese dilema? No. Carranza y sobre todo Pablo González y más aún Jesús Guajardo entraron en un descrédito total. Y en cambio Zapata, repito, se convirtió en leyenda, en mito, en ícono. ¿Han visto ustedes alguna estatua de Guajardo en el país? Ni siquiera en su pueblo, Candela, creo que se la tiene. No lo sé si en Candela haya. Voy a tratar de ir algún día a Candela y preguntar si hay una estatua de Jesús Guajardo. Lo dudo. En cambio, Zapata perdió la vida en Chinameca, pero ganó la gloria histórica. Por eso estamos haciendo un seminario sobre él y no sobre Guajardo. Muchas gracias.
Me imagino que tenemos posibilidades, unos minutos de algunas preguntas, dudas. Vamos a terminar a las 8, pero tenemos todavía 10 minutos. ¿Ustedes quieren? A ver, permítame, allá tienen el micrófono, se lo ganaron, pero usted va segundo. Allá va el primero. Breves, ¿eh? Sí. La primera pregunta es con relación a las propiedades comunales, que es una forma de tenencia de la tierra de origen prehispánico. En algunos casos, en algunos conflictos agrarios, y creo que en Morelos también, los propietarios de las comunidades, de las propiedades comunales, presentan títulos reconocidos por el rey de España, Carlos V, como consecuencia de las leyes de Indias. Sí. Quisiera pedirle que nos dijera un poquito cómo entran aquí las leyes de Indias y las propiedades comunales. Y la segunda pregunta, la relación de Felipe Carrillo Puerto con Emiliano Zapata. Muchas gracias. Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista de Yucatán, y Emiliano Zapata. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, cuando llegan los españoles a este territorio que luego se va a llamar México, no tenía ese nombre en ese entonces, encuentran comunidades rurales que tenían propiedades comunales y propiedades privadas. O sea, había propietarios privados en el mundo prehispánico y había propiedades comunales. Coexistían ambos tipos de propiedad. Los españoles empezaron a proteger, a reconocer esas propiedades, incluso ampliarlas mediante el procedimiento de la merced real, así se llamaba. Fíjese nada más el nombre, merced real, o sea, un regalo del rey, ¿no? Les reconozco sus tierras, se las amplío, les doy una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, poco después de la conquista, se desató una brutal crisis demográfica, por razones de las enfermedades, el cambio alimenticio, el cambio de la relación laboral, en fin, la población parece ser que se desplomó de haber 16 millones de habitantes en lo que era ese territorio central a 4 millones. ¿Que los españoles estaban muy preocupados? Seguramente sí, pero no por las razones morales, porque perdían fuerza de trabajo. Entonces tuvieron que estabilizar y tratar de recuperar, ¿sí?, a esa población originaria. Y una de esas formas fue las mercedes reales, el reconocimiento de sus tierras. Por otro lado, fue de tal magnitud el despoblamiento de México que se dio la posibilidad de la constitución de los latifundios, porque de repente había tierras donde ya no había propietarios. Se habían muerto comunidades enteras. Ahí está el origen de los latifundios, en ese despoblamiento demográfico tan brutal. Empezó la recuperación en el siglo XVII, o sea, duró más de 100 años esa crisis, y se calcula que se recuperó la población de México a los estándares de 1500, digamos, ¿sí?, hasta el porfiriato, cuando se calcula que había entre alrededor de 15 millones de habitantes. Hubo diferentes impactos demográficos, pero en la zona de las costas, ¿sí?, por ejemplo, Veracruz y eso, las epidemias fueron brutalmente nocivas, se despobló el Golfo de México, así de sencillo. Eso por lo que se refiere a su primera pregunta. La segunda fue la de las entregas de el reconocimiento de las tierras por los reyes, ¿no? Sí. ¿Y la segunda? Carrillo Puerto. Sí, bueno, Carrillo Puerto es uno de los ejemplos así clásicos de los asimilados urbanos. Carrillo Puerto estuvo una temporada en Morelos, sobre todo en 1915, y luego se fue a Yucatán, donde colaboró con el gobierno de Salvador Alvarado, 1916-17, y luego fue ya pues el gran líder de la reconstrucción o de la reforma de Yucatán,
una vez desaparecido Alvarado, porque Alvarado se retiró del sureste, se fue al exilio, regresó y colaboró con los gobiernos de la Huerta. Y Felipe Carrillo Puerto, como el gran líder revolucionario en Yucatán, pues fue asesinado diciembre de 23, él y sus hermanos, al inicio de la rebelión de la Huertista. Si no mal recuerdo, en la población de Tizimín, pero eso me puedo estar equivocando. Pero de que fue en los días navideños de 23 a primeros días de 24, no cabe la menor duda, un extraordinario personaje. No fue el único de los colaboradores urbanos del sureste. También estaba uno de nombre Rafael Calimayor, aunque él era de Chiapas. Estuvo con Zapata en 1915, el año maravilloso del zapatismo, y luego a la llegada de los gonzalistas se retiró y se fue a tratar de hacer un movimiento zapatista en Chiapas. Entonces, cuando se habla del zapatismo en Chiapas, no es nada más el del EZ. También hubo un movimiento zapatista en Chiapas encabezado por Rafael Calimayor, allá por los 1917 y 18. En fin, la revolución es un tema fascinante, uno de los pocos temas de la historia latinoamericana, de alcance mundial, junto con la Revolución Cubana y algunos otros temas, pero la Revolución Mexicana, por eso algunos de los líderes de la Revolución son íconos mundiales, entre ellos Emiliano Zapata, sin lugar a dudas. Es tal vez el mexicano más identificado en el mundo. Pancho Villa también, y entre las mujeres, Frida Kahlo, sin discusión, o sea, no tiene rival. No me van a decir que conocen más a la corregidora, por favor, ni nosotros la reconocemos. Por allá había otra pregunta, o por acá. Un momentito. Amigos, buenas tardes. Doctor, ayer nos dijo usted que con la muerte de Villa y Zapata no se murieron las ideas o los ideales de la revolución, sino que cada personaje tuvo sus ideales y que lo importante eran los ideales del siglo XXI. ¿Para nosotros? Sí, para nosotros. Dentro de esos ideales está el ideal de López Obrador de moralizarnos. Sí. Aquí tengo la cartilla de Alfonso Reyes, aprovechando su acercamiento y su afinidad a él. Sí. Para mí es importante su opinión, para mis familiares y amigos también, porque usted es el director de la Capilla Sixtina. Alfonsina, ¿no? Alfonsina, no, perdón. Alfonsina. Hágame la buena. Perdón. Alfonsina. Imagínese vivir con Miguel Ángel Diario. Y la información que yo tengo sobre la cartilla moral, ya que este libro lo acabo de comprar hace 2 horas en la librería de viejo más cercana al Colegio Nacional. Y ¿cuál es su opinión, doctor, sobre? Es una pregunta muy complicada y además nos saca del tema, pero creo que es importante porque es algo actual. Entonces, yo le recomiendo otra edición, no esa, esa fue la de la Asociación de Libreros. Sí, así es, sí, de 1982. Preparada por Felipe Garrido. Ahora circula una publicada por el Colegio Nacional. Ajá. Con un prólogo de un tal Javier García Diego. Ah. En donde aclara cómo fue elaborada y cuál fue la suerte de la cartilla moral. Tuvo una muy mala suerte. Primero no fue publicada, luego el CENTE se opuso a que fuera distribuida en 1992. En fin, hoy el presidente López Obrador la está impulsando. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo programa moralizador. La corrupción es un cáncer en este país y tenemos que atacarla por todos los medios. Uno de esos medios es cambiar la cultura de los mexicanos. Entonces, creo que es bueno que se lea la cartilla moral. Está acusada de que es anacrónica y de que atenta contra el Estado laico. Falso. Uno, Alfonso Reyes fue, como dice el poema de García Lorca, hijo y nieto de liberales, pero de liberales que tomaron las armas en defensa del ejército liberal, su padre y su abuelo Domingo. ¿Qué es anacrónica? Bueno, pues sí, no habla del Chapo Guzmán ni de otros, pero nos hace recomendaciones que yo creo que son
ahistóricas, o sea, siempre estarán vigentes. Él no habla de amor, la Cartilla Moral no habla de amor, habla de respetos. Son 12 capitulitos y dice, el primero, respétate a ti mismo en tu esfera corporal y en tu espiritualidad, y cita él aquel cuerpo sano en mente sana. Respeta a tus congéneres, a los más inmediatos, a tu familia, a tus vecinos, eso quiere decir, ¿por qué son vecinos? Porque son tus inmediatos. Respeta a la sociedad, respeta a la naturaleza, respeta las cosas, no destruyas. Y creo que esto deberíamos darle a todos los anarcos que estuvieron destruyendo cosas. Obviamente estoy en contra de todo tipo de machismo, pero no se soluciona destruyendo un ícono histórico del país. De verdad, ¿qué va a bajar el ángel a acabar con las violaciones? No, hay que distinguir. Y eso es el texto de Alfonso Reyes. Entonces, yo sí creo que es muy bueno que se lea, que se reparta y que se lea. Ahora, los procedimientos del Estado son muy claros. Lo puede entregar como una promoción de lectura. Lo puede entregar anexo a los libros de texto, pero no como parte de los libros de texto, porque esa es otra mecánica. Creo que fue un error brutal permitir a los grupos evangélicos que la distribuyeran ellos, porque se metieron, contaminaron el asunto. Esa sí fue una advertencia contra el Estado laico. Yo creo que el gobierno se dio cuenta, hizo que dijeran que los evangélicos ya no lo van a repartir, la Iglesia Católica dijo que tampoco. No, que lo haga el gobierno con sus procedimientos en las escuelas, a los niños, a los padres de familia, que haga el Fondo de Cultura una impresión. Ahora que a Paco Ignacio le gustan los libros de 8 pesos, pues que nos haga una edición de la cartilla de menos de 8 pesos. Esos son los procedimientos normales. Y se los puedo decir, es un texto muy, muy agradable, muy claro. No es un texto literario, o sea, no van a encontrar ahí ni poesía ni cuentos de Alfonso Reyes. Van a encontrar recomendaciones de un hombre que sabía vivir, que no era un estoico, ¿sí? Pero van a encontrar recomendaciones para poder vivir en comunidad, que tengamos relaciones más civilizadas los unos con los otros. Y eso yo creo que no es anacrónico, nunca va a ser anacrónico. Por último, una observación nada más. Doctor, muchos de los encabezados de los periódicos del día de hoy, sí, dicen que el gobierno entregará 10 millones de la cartilla moral. Sí, así es. Se le hizo justicia a don Alfonso. Uy, porque la historia de la cartilla es muy complicada, repito. Primero se la pidió el gobierno en 44, Torres Bodet, y no la publicó. Pero eso está en el prólogo que les estoy mencionando. Pídanlo aquí en el Colegio Nacional. Gracias a usted. Allá. El artículo 27 constitucional, que de alguna manera, ahorita lo mencionaba, quitó la bandera, por decirlo así, al zapatismo, sí, ¿verdad? Entre, sí, comillas, tiene un antecedente en la ley agraria. Del 6 de enero. Del 6 de enero, claro, de 1915. Absolutamente. Bueno. Incluso el diario El Pueblo, el periódico político más importante del carrancismo, tituló esa mañana "Regalo de Reyes al Pueblo de México". Sí, sí. La ley agraria del 5 de enero. Pero esta tiene un antecedente, que es la ley de adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. Así es. ¿Por qué elegiría el carrancismo el 12 de diciembre de 1914? En el 12 de diciembre tiene un significado también ideológico, propagandístico, muy importante. Me la está poniendo muy complicada. Bueno. Pero espéreme. Tiene toda la razón. El artículo 27, yo no puedo decir que tiene un antecedente en la ley del 6 de enero. Yo creo que es prácticamente el mismo texto. O sea, es más que antecedente. La ley del 6 de enero sabemos que la redactaron Luis Cabrera, apoyado por Andrés Molina Enríquez. Luis Cabrera no va a ser diputado al Congreso Constituyente, no estuvo en Querétaro.
pero estuvo un colaborador suyo que fue Pascual, Pastor Rué. Pastor Rué va a ser el responsable del artículo 27. Y Pastor Rué llevó, no era diputado constituyente, pero lo tenían arrastrando el lápiz, a Molina Enríquez. O sea que hay una paternidad brutal. ¿Qué buscaba la ley del 6 de enero? Precisamente eso, quitarle la bandera a los zapatistas, porque Carranza entendió que la lucha contra la convención era una lucha militar, una lucha política, una lucha social, una lucha diplomática, pues como son las verdaderas estrategias. Luego usted dijo que tenía otro antecedente en las leyes de... El antecedente es la Convención de Aguascalientes. Exactamente, el programa que se aprueba tiene como fundamento el Plan de Ayala. Sí. El Plan de Ayala es el que le da vida a lo que sería la soberana Convención de Aguascalientes. Absolutamente, la Convención reconoce el Plan de Ayala como el documento agrario, bueno, fundamental. En el tiempo es, sí, primero el programa de la soberana Convención de Aguascalientes. No, no. Es primero que el artículo constituyente de Querétaro, que el del 27, pero la ley del 6 de enero es de 1915, sí, y el programa de la convención se promulga hasta marzo, abril de 1916. Sí, pero yo me refiero al momento en el que están sesionando en Aguascalientes y estamos hablando de los meses de octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque precisamente el pacto de Xochimilco es el 4 de diciembre, sí, de 1914. Sí, sí. Sí, pero entonces, créame que esas, los debates de octubre y noviembre de la convención poco tuvieron que ver con los temas agrarios. Era más bien declararse soberana o desconocer a Carranza. Fue más político que agrario. Pero si nos vamos a lo de los antecedentes, yo diría, pues está el discurso de Luis Cabrera, la propuesta de ley de diciembre de 12. En la 26. Exactamente. Y entonces vamos, y luego vamos a buscar otro antecedente, y entonces voy a terminar con una poesía de Borges que dice: ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Se lo repito, se pregunta: ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Si nos vamos antecedentes, vamos a terminar con Adán y Eva. Y. Bueno, y yo creo que ya está alargándose mucho, pero le agradezco porque tiene razón en prácticamente todo lo que he dicho. Así fue. Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿por qué el Plan de Ayala no reconoce al Plan de Guadalupe? Bueno, pues porque los zapatistas, como lo dije aquí, fueron aquí yo recordaría muy excluyentes. Nada más, recordaría dos momentos nada más y dos personajes. En los tratados de Ciudad Juárez, Venustiano Carranza le dice a Francisco y Madero: revolución que negocia, revolución que tranza, revolución que no avanza. Revolución que tranza. Y Luis Cabrera escribe un artículo que se llama La revolución es la revolución. Así es. Entonces, bueno, hasta ahí dejo los antecedentes. No, pues ya nos fuimos hasta mayo de 11. Pero tiene razón, es muy bonito tema. Ahí lo que le está diciendo Carranza y también Luis Cabrera es... Cuando hay, es uno del símil que usa Cabrera, si hay un cáncer, le dice a Madero, extírpalo. Y Madero no lo quiso extirpar. Y eso terminó, pues, acabó con su gobierno. Cuando hay cáncer, hay que extirparlos. Pero claro, hay que extirparlos con bisturí de cirujano, no hachazos. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí había una más y ya. Hablando de el basurero mural al que se ha condenado Jesús Guajardo y Pablo González por lo que pasó en Chinameca, mi pregunta es la siguiente. ¿Es suficiente el hecho de que Carranza haya promulgado, porque no fue el que la creó, solo fue la validación oficial, es suficiente para que Carranza no sea condenado de la misma forma? Porque pues tiene una delegación. ¿Tiene una qué? Delegación, el nombre de una delegación en la ciudad de México. Uy, no, pero no es nada más eso. Mire, de verdad, topó con piedra dura. Se lo digo abiertamente. Así como le dije al señor que estaba en lo correcto,
Está usted absolutamente equivocado. La Constitución fue preparada, pensada y hecha por carrancistas. Así, se lo digo así. ¿Que estuvo involucrado en la muerte de Zapata? Sí, también lo dije. Estábamos en una revolución. Pero espérese al año próximo. El gobierno federal lo va a declarar el año de Carranza. ¿Por qué? Y no es por una delegación. Porque el documento legal que nos ordena, que nos da posibilidad de construirnos como país, es la Constitución de 1917. Es el documento más importante de la Revolución Mexicana y se lo debemos a Carranza. Nada que una delegación, un extraordinario personaje histórico. El año que entra, vengas aquí al colegio, voy a dar varias charlas sobre Carranza. A ver si lo convenzo. Gracias. Gracias.